Hola y sed bienvenidos de nuevo a Ocelot Strategy. Continuamos con el Reino Unido en el HOI 4 en esta época turbulenta llena de peligros. Nosotros, como defensores de la democracia y la libertad, haremos frente a la tiranía que se expande por Europa a través de regímenes dictatoriales y fascistas. Y como podéis observar, estaréis viendo que estamos rodeados de tormentas que están descargando rayos y truenos sobre nuestra querida Gran Bretaña, y eso augura algo que no es nada bueno. Por eso en el capítulo anterior nos hemos ido rearmando. Eso sí, de una forma tímida, pero bueno. Acabamos el capítulo anterior el 22 de mayo, ¿vale? Pero no me he dado cuenta, grabé un poco más tarde porque hice un par de pruebas y ahora estamos en el 1 de junio. La única novedad es que hemos creado el Teatro de Asia. Y nada más, ¿vale? Por tanto, en fin, más o menos es la situación en la cual estamos actualmente. Tenemos ya la puntuación, el poder político en 152 puntos y podemos ya cambiar la política de voluntarios o incluso la política civil. Pero necesitamos la tensión mundial en el 5% y de momento la tenemos en el 1 para poder hacer cambios a movilización temprana en lo que es la política económica. Y bien, para que realmente ello ocurra, lo que tenemos que hacer es esperar a la Guerra Civil Española. Esta contienda tiene un especial protagonismo en el HOI 4 porque las potencias pueden enviar voluntarios a esta contienda. Por ejemplo, Alemania e Italia pueden enviar voluntarios, la Unión Soviética también, incluso Inglaterra y Francia. Lo que pasa es que para Inglaterra y Francia les es mucho más costoso. Necesitamos un enfoque para poder hacerlo. También, ojo, mucho ojo a las unidades que habéis puesto entrenando, porque en el momento de que lleguen al máximo nivel de experiencia, tenéis que quitarle el entrenamiento para que se dejen de tener la atrición, ¿de acuerdo? En este caso, este ejército está a punto de ser entrenado y en el momento de que ya todas las unidades hayan sido entrenadas, vamos a parar el entrenamiento para que, evidentemente, no tengan ese penalizador. ¿Y este ejército en Malta? ¿Cuándo lo hice? En fin, sin comentarios. Vale, el teatro de Egipto aún queda bastante para que se entrenen bastante. Ah, ya tenemos los Matilda, perfecto. Ya tenemos investigado los Matilda y Construcción Unio y los Hurricane también. Vale. Bien, ahora vamos a investigar Excavación 1, porque en realidad vamos a necesitar recursos. En algún tipo de recursos vamos escasos, ¿de acuerdo? Artillería, ya la deberíamos investigar, ¿no? Tengo mis dudas al respecto. El Crusader aún es un poco pronto. Vamos a investigar los Hurricane para portaaviones, aunque los portaaviones los haremos más de cara al futuro. Y la informática mecánica, para aumentar el rendimiento de nuestra investigación. Modificar el gobierno podemos, porque tenemos puntos suficientes de poder político, pero queremos esperar a que la tensión mundial suba y poder cambiar alguna de nuestras políticas. Sobre todo la de voluntarios. Ah, mira, ya la podemos cambiar, la de voluntarios, pero quiero más prioritariamente la de movilización temprana, porque la economía es más importante, porque un desarrollo económico más temprano va a implicar una fabricación mayor de material y equipamiento de cara al futuro. Creo que me he expresado bien al respecto. Vale, vamos a cambiar la línea de producción de los Vickers por los Matilda. Como podéis ver, la eficacia baja al cambiar la línea, ¿de acuerdo? Pero se mantiene. En el caso de que creáramos una línea nueva, ¿de acuerdo? La eficacia sería prácticamente rozando el cero. Por tanto, en algunas ocasiones nos conviene más, digamos, modificar esa línea de producción. Tenemos aquí astilleros navales libres. Los vamos a colocar en este crucero ligero, en este también, y el resto en destructores. Vale. Ya lo tenemos todo copado, perfecto. Y estamos construyendo alrededor de unos 8 destructores al año, que no está mal. Vale, enfoque investigado, el de servicios de ultramar, que lo empezamos en el episodio anterior. Y ahora, a ver cuál es el que podríamos desbloquear, el de Bastión del Mediterráneo, 2 fortalezas costeras. Después nos desbloquearía Suez Malta, la coalición a Grecia, coacción a Grecia, la de fomentar la élite colonial y fortificar Asia Oriental y las relaciones con la Commonwealth
que nos permite... Vale, esta nos da investigación menos 5%. Esta es muy interesante, la de fomentar la élite colonial. Por tanto, la vamos a investigar porque nos mejora la investigación. Y los Hurricane, que se me ha olvidado colocarlos, que vamos a cambiarlos por estos cazas de la Gran Guerra, que aún estábamos fabricando eso. Aquí los tenemos. Pasa lo mismo con la eficacia de producción, pero bueno, poco a poco, 1,7 a la semana, lo iremos mejorando. Y lo importante es, poco a poco, mejorar la producción. Insisto, hay que tener paciencia para que la eficacia vaya mejorando en una línea nueva de producción. Y eso es muy importante porque esto nos determina bastante la estrategia productiva que vamos a tener que llegar, ¿vale? Los Juegos de la 11ª Olimpiada. Los 11 Juegos Olímpicos se celebraron recientemente en Berlín, Alemania, asistiendo a atletas de 49 países diferentes de todo el mundo. Los Juegos Olímpicos de 1936 son los primeros de la historia que ha disfrutado con una cobertura limitada de televisión en vivo. Los Juegos fueron una victoria significativa de propaganda para el régimen alemán, que pasó pródigamente en el evento. Bueno, los atletas que se llevaron más medallas fueron los alemanes, con 33, como decía el evento, y después venían los americanos con 24, y concretamente Jesse Owens se llevó 4 medallas. Jesse Owens, americano, y además negro, con lo cual en el régimen nazi no caería muy bien, aunque de todas formas, reconocido por el propio Jesse Owens, Hitler le saludó. Ahí al respecto ha habido mucha polémica y mucha literatura, pero bueno, lo cortés no quita lo valiente, y hay que estas cosas hay que decirlas. Aunque bueno, hay contraargumentaciones a esta cuestión, ¿vale? Por lo que respecta. Pero bueno, vamos a seguir adelante y a prepararnos, a fortificar el país, a mejorar su industria, a seguir adelante creando un Reino Unido fuerte que pueda enfrentarse a la Alemania nazi junto con nuestros aliados, los franceses. Que bueno, el ejército francés tiene un gran ejército, tiene pocas fábricas, pero de inicio tiene un ejército bastante fuerte, hay que decirlo. Y lo que pasa es que se va quedando obsoleto y sobre todo les anda. Una guerra civil ha estallado en España. Varios generales que buscan derrocar el gobierno actual de Madrid han emitido un pronunciamiento y la gran parte de las Fuerzas Armadas españolas han respondido a su llamada a las armas. Esta facción nacionalista de extrema derecha ha ocupado gran parte de España, incluyendo los territorios de ultramar, pero la mayoría de las principales ciudades permanecen fuera de su control. Voluntarios y las fuerzas leales se han reunido bajo el gobierno izquierdista republicano, decidido a resistir al golpe hasta su último aliento. Ha comenzado la batalla por España. Y bien, ahí tenemos a las dos Españas, las famosas dos Españas, hermano contra hermano, dándose de leches. Qué ordinario he sido diciendo eso, pero bueno, es la pura realidad. Y bien, como la tensión mundial ha subido, ya podemos darle a la movilización temprana gastándonos 150 puntos políticos, que es lo que estábamos esperando, que saltara la guerra civil para poder hacer esto. Guerra civil española. Y ahora los bienes de consumo, en vez de gastarnos un 30% de las fábricas, nos gastan un 25%. Y la velocidad de construcción de fábricas civiles y militares se nos reduce. Esto es algo muy importante de cara a poder seguir produciendo materiales de guerra y construyendo fábricas. Es a lo que me refiero. Y cuando tengamos 150 puntos de poder político, cambiaremos la ley de movilización y ya podremos tener un 2,50% de reclutamiento. Y bueno, lo que vamos a hacer es ya asignar un almirante a esta flota que tenemos aquí en el sur de Inglaterra. Concretamente a Andrew, vamos a colocar a Andrew Cunningham. Y también debíamos... Aquí tenemos 8 destructores. Otros más destructores. Y aquí tenemos... Vale, aquí está la flota, la vamos a unificar. Y aquí vamos a colocar a otro almirante, aquí en Scapa Flow. Vale. A Somerville. De acuerdo. Y vamos a tener dos grandes flotas que nos cubra el Canal de la Mancha y el Mar del Norte. En principio. También tendremos que colocar otra flota en el Mediterráneo y otra flota en el Pacífico. Pero el Mar del Norte y lo que es el Canal de la Mancha lo tenemos que tener cubierto para evitar posibles invasiones alemanas. Lo que pasa es que lo más seguro es que no sea así, pero hay que estar preparados ante cualquier tipo de eventualidad. De acuerdo.
La investigación va bien, en principio, la industria dispersa en breve se desbloqueará. Y en cuanto podamos cambiar la política de reclutamiento, ¿de acuerdo? Ya empezaremos a reclutar nuevas unidades. Tampoco he querido darle prioridad a la política de reclutamiento porque aún nos faltan fusiles, ¿vale? Para equipar esas nuevas unidades que vamos a reclutar. Por tanto, ¿de qué nos sirve cambiar la ley de reclutamiento y tener más hombres para reclutar si no los vamos a poder equipar? Por tanto, vamos a esperar un poco a que ya la producción de fusiles y de equipamiento sea mayor. Vale, enfoque investigado, el de élite colonial, y ahora vamos a ver, vale, ya podemos aquí, esquema de la sombra. Menos 20% a la conversión de fábrica civil a militar. Y después nos desbloquea el esfuerzo industrial, que esa también es muy interesante, y ranura de investigación adicional. Pues que se venga, y vamos, tenemos más astilleros libres, vamos a ir colocándolos. Bien, todo esto es un gran esfuerzo de planificación, ¿de acuerdo? Porque, insisto, la producción, la investigación, es un ámbito muy importante en el HOI 4, más, diría yo, que en el HOI 3. Por tanto, la planificación desde el año 36 es determinante. Vale. El Sea Gladiator ya lo tenemos investigado, ya podemos colocar cazas en los portaaviones, bueno, cazas modernos, ¿de acuerdo? Y sería interesante investigar ya los portaaviones, pero es... ¿realmente nos compensa investigar los portaaviones? Porque realmente un portaavión... Inglaterra en sí es un portaavión. En el Mediterráneo tenemos Malta, tenemos Suez, tenemos Gibraltar. ¿Nos compensa tener un portaaviones? En todo caso para la guerra del Pacífico, pero... no sé. No sé, de verdad. Aquí tenemos grupos, o sea, diseñadores de barcos que podemos contratar con poder político, ¿vale? Pero estos diseñadores de barcos no nos aplicarán estos bonus hasta que investiguemos, después de haberlos contratado, una investigación concreta. Pero no sé, es que realmente los portaaviones no sirven hasta en el Pacífico, porque realmente en el Mediterráneo, por lo menos siendo Gran Bretaña, tenemos muchas bases navales aéreas, ¿vale? Ya digo, Gibraltar, Malta... Y Suez, bueno, Alejandría, que nos pueden suplir para utilizar aviación. Aunque evidentemente con los portaaviones nos podemos manejar muy bien, ¿de acuerdo? Pero no es que seamos Estados Unidos, que tenemos que luchar en el Pacífico y evidentemente ahí necesitamos portaaviones. Por tanto, creo que vamos a cambiar la investigación de los portaaviones por una de un crucero pesado. ¿Cuáles son los cruceros pesados? Es que ahí no los acaba de distinguir bien. Destructor, vamos a ver. Un crucero pesado es el Country Class, ¿vale? O el Hopkins, ¿de acuerdo? Y vamos a ver el Hopkins y el siguiente sería el Surrey. Pues vamos a investigar este, ¿vale? Para tener un crucero pesado de nivel 2, porque naves pequeñas ya tenemos directamente. Los destructores, vamos a ir a por los cruceros pesados para ir a acompañar con como nave capital que es, ¿vale? No vamos a tirar acorazados porque los acorazados acaban quedándose un poco desfasados, ¿vale? Aunque en realidad necesitaríamos portaaviones, pero Alemania no va a hacer portaaviones y aparte tenemos el apoyo aéreo de Inglaterra, bueno, de Gran Bretaña, de Malta, de Suez, aunque evidentemente es más cómodo tener portaaviones, esto hay que decirlo, pero... tenemos que maximizar al máximo, valga la redundancia, toda la producción que podamos tener. Vale, vamos a colocar ya reclutamiento limitado, 2,5%, ¿vale? 600.000 hombres casi ya tenemos libres, tenemos un ejército de 1.400.000 hombres y ya podemos empezar a reclutar divisiones. En este caso vamos a poner divisiones de infantería, ¿de acuerdo? Concretamente, de momento que se vayan produciendo de forma infinita, de 5 en 5, y van a salir en Cornualles. No, las vamos a meter directamente en un puerto, mejor, para después llevarlas a otros rincones en Sussex, para llevarlas a otros rincones del imperio,
y brigadas de tanques ligeros. Nos vamos a equipar con Matildas, que nos los coloque en Dover, en el puerto de Dover. Llevado estas, vamos a unificar esta flota porque ahí tenemos barcos. De acuerdo. Pero bueno, en fin, seguimos adelante. Estamos en el noviembre ya del 36. Las líneas de producción se van mejorando con el tiempo, como podéis ver. Aunque necesitamos 370 tanques Matilda para poder... Aquí veis el déficit con las unidades que hemos colocado. Tanques Matilda 368 para cubrir las tres unidades que hemos puesto. 131 equipo de apoyo para las, también las unidades que hemos colocado. Pero bueno, más o menos vamos optimizando, vamos cubriendo. Vale, astilleros navales. Hemos construido algún crucero ligero. Creo que algunos destructores también. Una línea que tenemos destructores. En las líneas de barcos no tienen eficiencia, por lo que podéis ver. Por tanto, no nos podemos preocupar por eso. Pero vamos a crear una línea nueva de destructores, porque nos hemos quedado sin línea de destructores. Vale. Y vamos a designarle todo lo que podamos. Bueno, vamos a colocarle algo a algún crucero ligero también. No vamos a crear ningún crucero pesado. Vamos a esperar a que se investigue la nueva tecno de crucero pesado, el Surrey. Y una vez lo tengamos, lo pondremos en producción. ¿De acuerdo? Bien. Y tenemos 22 fábricas militares, 19 navales. Y bueno, eso de momento nos va. Vamos subiendo poco a poco. 86 fábricas en total. Y vamos a ir. La España republicana nos solicita acceso. Le vamos a decir que sí. Pero poco más vamos a poder ayudar a la España republicana, que parece no tiene un buen día. Los nacionales les están pegando y bien. Vale. En fin. La tensión mundial en el 5%. Gracias a la guerra civil. Y bueno, aquí podéis ver que es lo que vamos suministrando a cada una de las unidades. 16 tanques Matilda, un tanque Matilda ahí. O bueno, no, Matilda no era un Vicker. Pero bueno, vamos continuando por Inglaterra y por su majestad. Y bien, Francia tiene 6 fábricas militares. Madre de Dios, en fin, no ha construido ni una. La que le va a caer encima. La Unión Soviética ha enviado voluntarios a España. El Reich alemán también. Vale. Industria dispersa investigada. Pues vamos a investigar ya la industria dispersa 2, porque solo tenemos una penalización de 0,11. Y la vamos teniendo ahí porque, insisto, la producción industrial es determinante para... Madre mía, con la España nacional se está merendando a la republicana. Esto es un poco raro porque hay partidas en las que a veces ocurre una cosa, a veces ocurre otra. Pero bueno, eso está bastante bien porque le da cierta aleatoriedad. La IA no tiende hacia un lado o hacia otro. Yo he visto ganar una vez unos, otra vez otros en las pocas partidas que he podido hacer. Todo se ha dicho. Vale, cruceros ligeros, vamos a aumentar la producción. De momento la vamos a hacer infinita. A unos 2 por año, 2,30... ¡Uy! El rey Eduardo abdica. El primer ministro Baldwin ha dejado muy claro que la dignidad del rey emperador se verá afectada si se casa no solo con una plebeya, sino también divorciada y, si por si fuera eso poco, también estadounidense. Por Dios. Después de mucha reflexión, su majestad ha elegido el amor al deber y por esto ha elegido abdicar. Su hermano pequeño, Alberto, Bertie para los amigos, asumirá el mando como Jorge VI. Las casas de apuestas de Londres ya están aceptando apuestas de si este hombre tímido llegará a su propia coronación. Y bien, aquí tenemos un nuevo espíritu nacional nuevo, que es Jorge VI, representante popular, unidad nacional más 15%. El primer jefe de la Mancomunidad de Naciones y último emperador de la India. Se le sigue considerando el heredero del gran legado. Al igual que su padre, es una figura popular y unificadora del pueblo británico. Bien, bien, bien. En principio todo funciona medianamente bien, aunque tenemos déficit en apoyo y hemos... el esquema de las sombras ya está investigado. Ahora tenemos que ir por el siguiente, el que sería esfuerzo industrial, ¿vale? Para después ir a por desbloquear slot de investigación.
Y bien, todo lo que hemos visto de todo el follón en la familia real británica, el fallecimiento de Jorge V, después Eduardo VIII, la renuncia a la abdicación, después Jorge VI, que en realidad se llamaba Alberto, pero se puso el nombre de Jorge por su padre. Todo esto lo podéis ver fielmente reflejado en lo que es una película que a mí me gustó mucho, que es El discurso del rey, que digamos toca toda esta situación, toda esta época y qué es lo que realmente ocurrió, y que también se va a tocar en una serie de Netflix que se llama The Crown, pero que digamos que va más enfocada en la vida de Isabel II, pero que evidentemente este escenario es parte de su vida, de sus inicios. Que, por cierto, al rey Jorge VI se le conocía como el tartamudo porque tenía tartamudez desde su infancia. Y en eso se centra la película de El discurso del rey. Y bueno, vamos a intentar organizar la flota en el Mediterráneo, porque también la flota mediterránea es muy importante, sobre todo de cara a pararle los pies a los italianos, ¿de acuerdo? Tener controlado Suez y Gibraltar es prioritario, como ya comenté en el primer capítulo. Y tengo que decir que los efectos climatológicos en el juego me están dejando impresionado. No esperaba que se le ocurrieran tanto. Lo que pasa es que esto hace que tire mucho de gráfica, por lo que he estado viendo. La tormenta de arena que hemos visto antes me ha sorprendido. Y las tormentas y todo lo demás. Está bastante conseguido, como podéis ver, ¿vale? Pero claro, si tenéis digamos que un PC no muy potente, pues vais a tener problemas. Hemos investigado una investigación de industria, ¿vale? Que nos ha aumentado la producción, la eficiencia, perdón, en la producción, como hemos visto, y ahora se ha aumentado. Pero bueno, lo que os he comentado ya, y realmente vamos a ir cerrando el vídeo, ya vamos a dejarlo aquí, ya en enero del 37. Y vamos a hacer un pequeño balance de más o menos qué es lo que, cómo nos hemos quedado. Hemos podido reformar dos leyes muy importantes, ¿vale? Nos referimos a las leyes de reclutamiento, a reclutamiento ilimitado y la movilización temprana en cuanto a ley económica. No hemos desbloqueado ningún consejero político, ni ninguna investigación y producción, ¿vale? En cuanto a políticas, pero realmente nos hemos centrado en lo que es la producción, maximizarla y la investigación. Por tanto, no me voy a exceder más. Como siempre, agradeceros por ver nuestros vídeos y nos vemos en el siguiente episodio. O sea que muchas gracias y hasta la próxima.